Sí, gracias, Cris, por el espacio. El grupo Proyecto Che, es el grupo de rescate animal, estamos realizando el primer FESICAN, que va a ser el día 2, domingo 2 de diciembre, desde las 10 de la mañana en el la Rosa Deportiva del Parque Jorge Ortiz Dueña. Es un festival dedicado, obviamente, no todo lo que es el tema canino. Vamos a contar con charlas también sobre tenencia responsable, sobre alimentación balanceada casera y sobre también primeros auxilios también que toda persona puede realizar hasta llevar a un centro veterinario, lo cual es lo necesario de repente en ese tipo de situación de emergencia. Vamos a contar también con una tómbola, sorteos entre los asistentes, presentación de shows artísticos y también una pasarela canina en donde vamos a exhibir a todos nuestros perros que ya están listos para adopción. Ahora, ¿este evento lo estás realizando de manera individual o junto a ti hay alguna otra asociación? No, lo estamos realizando de manera individual nada más, con el fin, ¿no?, de poder recaudar fondos para solventar todos los gastos que aún estamos haciendo a diario, que es alimentación, aseo, todos nuestros 21 albergados y 4 casos en temporales, y sobre todo también cancelar un par de deudas que todavía tenemos en 2 centros veterinarios que gustosamente nos siguen colaborando todavía de manera desinteresada con costo social. Es importante pues que la gente pueda apoyarlos porque, digamos, de esta forma es como ustedes pueden seguir realizando esta labor tan loable, esta labor tan desinteresada hacia los animales, ¿no? Porque tenemos entendido que ustedes pues son rescatistas también, rescatan perros de la calle, perros que están enfermos, como tú dices, también para cubrir algunas deudas que tienen con los veterinarios que los apoyan a ustedes de cierta forma, pero obviamente hay que cubrir estos servicios de todas formas. Sí, exacto. La verdad es por eso que de repente nosotros no podemos ya ¿no?, ver más casos, porque por un lado tampoco no tenemos espacio, tenemos 21 perros en un ambiente muy pequeño, que no es lo adecuado. Tratamos de tener actividades donde puedan desestresarse, puedan pasear. Es un poco complicado también, esperamos la comprensión también, ¿no?, de que de repente algunas personas, ¿no?, nos envían fotos de nuevos casos y todo, pero hay algunos casos que la verdad contamos o necesitamos la ayuda de todos, ya sea por ejemplo para un espacio temporal. De nada servía rescatar un perro y no sabíamos dónde llevarlo. Todo el mundo de repente piensa que al tener un albergue nosotros tenemos la responsabilidad o el deber de albergarlo, pero implica mucha responsabilidad, implica que tenga un espacio reservado para el perro en cuestión, puede tener una enfermedad contagiosa, puede tener una enfermedad que necesite estar solo, y al no nosotros ya no contar con espacios así, ya nosotros solicitamos espacios temporales. Pero muchas veces no es muy triste saber que algunas personas no, también no, sí hay quienes colaboran y hay quienes de repente le ponen pero a muchas cosas y la verdad solamente esperan que se le ayude al perro. Por eso que solicitamos la comprensión a toda la población y nada más que pueden colaborar este domingo llevando de repente algún tipo de donación, cuestión de alimentos, sean croquetas, enlatados, arvejas, fideos, arroz, artículos de limpieza, todo será bien recibido. Y bueno, solamente esperamos eso, la colaboración de todos y la participación también a todos los que se interesen de repente en el buen cuidado de sus animales a cargo. Para repetir nuevamente y la invitación pues a las personas que te van a ver, ¿dónde se va a realizar, en qué horario y el día exactamente? Bueno, invitamos a toda la población guaralina a este primer evento, que es el primer FESICAN, a partir de las 10 de la mañana en la Loza Deportiva del Parque Jorge Ortiz Dueña, en donde nos esperamos gustosamente, ¿no?, para este festival, en donde habrá muchas sorpresas, muchos premios, concursos, shows artísticos, pasarela canina, concursos también, mi mascota tiene talento, y bueno, la participación de todos ustedes, ¿no?, que son de repente amantes de sus mascotas, y para que te puedan darle una mejor calidad de vida. Ahora, por último, importante también, no sé, hacerte esta consulta, ¿va a haber la opción de adopción de repente? Hay mucha gente que a veces está interesada pues en poder adoptar mascota y no saben cómo contactar. ¿Va a haber la opción de adopción también ese mismo día? Sí, claro, para eso estamos también realizando en la pasarela canina, en donde vamos a exhibir a todos los perros que ya están listos para adopción. Y bueno, sería bueno también que de repente que alguna persona que ni bien como se ve a un perro ya que nosotros ya hemos rehabilitado, se enamore y entre comillas, bueno, ya pueda adoptarlo. ¿Un requisito para poder adoptar? Bueno, llevarse medio su copia de DNI, responder, llenar una ficha, ¿no?, un formulario y conocer el domicilio, conocer la familia, de repente, ¿no?, ver de repente qué pasaría si de repente hay un caso, de repente algunas personas decidan formar una familia, de repente algunas personas todavía tienen algunas ideas, ¿no?, con respecto al embarazo, que de repente que no pueden tener animales en el mismo ambiente. En fin, tantas, ¿no?, tantas posibilidades, tantas opciones que nosotros podemos gustosamente, ¿no?, responder, podemos aconsejar o sugerir también, todo sea por el bien del animal.